Mamá, ¿eres tú? Luna, ¿qué te pasa? Ángela, ¿tú has visto la hora que es? Perdona, tía, pero... Es que otra vez siento que me observan. ¿En serio? Al final, la que va a parecer una loca eres tú. No sé, tía, pero... A lo mejor tienes razón y me estoy rayando demasiado, pero... Pero te juro que no dejo de notar cómo alguien me observa. Uf, pues seguro que sí, tía. Seguro que te estás rayando. Es que desde que ocurrió... Es como que siento que algo no va bien. Tengo una idea que creo que te puede ayudar. Venga a la dirección que te voy a mandar. ¿Sí? Venga, vale. Voy para allá. Mamá, me voy con Luna. Vale, te dejo la comida en el microondas. No hace falta. ¡Joder, Luna! Pensaba que te habías perdido. ¿Esta es tu idea de ayudarme? Calla, siéntate. Bueno. ¿Tú dirás? Verás, ya sé que puede sonar un poco místico, pero nosotros venimos de la energía. Y cuando morimos, esa energía se queda aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? Pues por todos lados. Casa, colegio, hospitales... Iglesia, hasta en tu habitación. Me estás acojonando. Dime ya lo que me quieres decir. Lo que quiero decirte es que si alguien muere,
y todavía no había llegado su hora, se quedará con nosotros hasta que lo solucione. Ay, Luna, ¿me estás queriendo decir que algún espíritu que tiene algo pendiente está en mi casa observándome? Yo me voy, tía, esto es una tontería. ¡Ay, espera! No seas tonta. Hazme caso. Además, no tienes nada que perder. Y podrías averiguar lo que te está pasando. Supongo que tienes razón. Bien. Vamos a intentar invocar a la persona que te está observando. Dame las manos. Cierra los ojos. Y sobre todo, no hables ni interrumpas el ritual. Si hay alguna presencia entre nosotras, te invito a manifestarte. Si hay alguna presencia entre nosotras, te invito a manifestarte. Esto es una tontería. Gracias por la ayuda, pero prefiero que... ¡Ay, no... espera! Aquí... Dime, aún no me he hecho con él, pero cuando lo tenga ya te he dicho que ya te avisaré. Vale, me calmo. Bien, en cuanto lo tenga ya te aviso. Así que aquí es donde guardas tus juguetitos, ¿no? ¡Cállate mi estampa! ¿Qué dicen los astros hoy? Los astros dicen que tienes una llamada telefónica como respuesta. Buenas tardes, ¿es usted Martina? Sí, sí, soy yo. Soy Julia, de Show Televisión. Tengo un programa llamado Te cambia la vida, ¿le suena? Sí, he oído hablar de él, pero... la verdad es que no lo he visto todavía, porque hace poco que se emite. Me alegro de que haya oído hablar de él. Estaríamos interesados en que nos trajese una coreografía para el especial en directo del viernes de la semana que viene. No sé si lo sabe, pero nuestro programa pretende ayudar a personas a salir de momentos difíciles de sus vidas y nos encantaría oír su caso en el plató.
¿Martina? ¿Martina? ¿Le interesa? Sí, sí, claro, claro que me interesa. Muy bien. Si me deja el contacto de sus padres, se les mandaré las autorizaciones apropiadas. Gracias. Tener las gracias a todos los astros por los hilos que han tenido que mover. Algunas veces el destino está deseando que lo cambien. Me han dicho que tengo que darle los datos de mi padre. No te preocupes, que nosotros nos encargamos de todo. Vale, gracias. No sé si al final el gabinete va a sacarnos mucho dinero. O va a buscarnos aún más problemas de los que teníamos. Pero lo que sí sé es que ayudar a la gente no es tan desagradecido como esperaba. Creo que si lo probase más gente, podrían descubrir que es un buen negocio.